Hay un momento en la vida de toda mujer en el que se da cuenta que ha sido engañada por los cuentos de hadas. Ese momento ocurre cuando el príncipe azul se convierte en sapo. ¿En serio no me vas a contestar, Matías? ¡Ala, ala, ala! ¿Eso es lo que crees que merezco después de 6 años de relación? Bueno, te tengo una primicia, Matías. El tamaño ideal no es ese que tú tienes, ¿ya? El tamaño ideal es otro. ¡Y es grande! ¡Imbécil! ¡Te cagaste! A llorar, flaca. Porque una cosa es sacar a alguien de tu vida y otra de tu cabeza. Sí. Ay, esto no está pasando. Él no está aquí. Esta es la mejor cama del mundo. ¿Te acuerdas cuando bailábamos esa canción? Señor, por favor, un pisco. ¿Chica, no? ¡No, yo! ¡A la mierda! ¿Qué? A la fe, deja ese teléfono. Siempre dijiste que querías hacer un blog. ¿Dónde está el blog? María Fe Palacios, no vas a ser ese tipo de chica. Y si el cuento no funciona, lo reescribes. ¡Le hizo con like! ¿Qué va a pasar? ¿Vas a ver mi dirección? No pasa nada. Relájate un poco. ¡Tequila! Yo nunca he tirado con dos mejores amigos. ¡Chupa! Si vinieras por mí, correría hacia ti. Abriría mis brazos hasta el cielo de fin. Hola. Te le acercas y le dices, ¿puedo probar tu trago? ¿Puedo probar tu trago? Pero en vez de coger el trago, te lo chapas y luego le dices, está buenazo. Está buenazo. Que han marcado un hito en nuestra historia. Por Susy, mi musa inspiradora. Mi tía Monique. Y por la Tigresa del Oriente.